queridas Aurelia Rossi Blanco, bienvenida a tu casa, casa de acoge, casa de auxiliadora. Tenemos que estar muy atentas en el momento de
porque digo lo que construimos. Si edificamos de forma superficial y sin proyecto, contemplaremos la caída de nuestra edificación. Si construimos desde aquello que es sólido, desde la verdad, la justicia y el amor, entonces lo que hagamos será fuerte y podrá resistir cualquier embate. Entonces, estas palabras tienen sentido según Maín, que nos decía que cada puntada sea un acto de amor por nuestros hermanos, siendo esto un acto de amor por Dios. Por la Iglesia, por el Santo Padre, para que el Espíritu Santo les conceda la gracia de testimoniar el amor misericordioso de Dios en medio nuestro, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor. Señor Jesús, te pedimos por Madre Aurelia por su servicio. Entrega generosa al Instituto María, Hija de María Auxiliadora, que la acompaña y guía a las hermanas en la misión siguiendo las huellas de Cristo y Madre Nazarena. Roguemos al Señor. Escuchamos, Señor. Por cada una de ustedes, jóvenes, especialmente alumnos de cuartos medios, para que Jesús les comunique la gracia de sentirse amadas por el Padre, desarrollando sus proyectos con alegría, libertad y responsabilidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las hijas de María Auxiliadora, para que fieles al don recibido sean signo y expresión de amor de Dios a tantas jóvenes, testimoniando que sea en presencia de Jesús el corazón que hace libre para amar y servir. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos acompañes a los padres de Monserrat Enríquez, dale fortaleza y esperanza en estos momentos de vacío y dolor por su temprana partida y recuerden su ser niña feliz con sus dones de servicio, alegría y creatividad que está gozando en la casa de Dios Padre. Roguemos al Señor. También, Señor, queremos darte las gracias por tanto que nos das cada día, especialmente por el compromiso educativo que es el corazón de la misión salesiana. Cada hija de María Auxiliadora tiene conciencia de estar jugándose la vida por Dios y por las jóvenes, buscando dar calidad a la presencia para responder siempre de manera más adecuada a la realidad contemporánea. Por esto, gracias, Señor. Como signo, Sor Aurelia, queremos hacer la entrega de una piedra, una roca, según el texto del día de hoy y el día de mañana, donde la Iglesia celebrará San Pedro y San Pablo, y nosotros en particular acá en el colegio. Queremos también comprometernos en ser piedra sólida para la edificación de la Iglesia. Querida comunidad educativa, las invito a que juntas, en una sola voz, oremos a nuestra Madre María Auxiliadora. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército entrenado en batalla. Tú solo has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al paraíso. Amén.
de nuestra querida madre, te invitamos de bienvenida nuestra directora pedagógica, la señora Karen. Aurelia te bendice.
sexto básico te da todo su amor. Séptimo básico te regala su esperanza. Octavo básico te regala paz. Primero y segundo medio te brinda todo su entusiasmo. Segundo medio A y B te ofrece su fraternidad. Tercero y cuarto medio te regala su unión. Cuarto medio A y cuarto medio B quiere que te lleve todo su optimismo y buena onda. Hay un obsequio preparado especialmente para ti. Es un regalo que disfrutarás con tus ojos, pero estamos seguras que quedará grabado como un tesoro en tu corazón. Thank you.
días lo veo. Todo el cariño que la Teresa de nuestro tiempo ha servido. A nombre de la comunidad educativa, te saluda la señora Visita y la profesora Rina Benítez. Feliz, que quiere saludar. Ese es el primer regalo. El segundo
a la casa material. Porque la casa material puede ser una casa suntuosa, una casa regular, una casa pobre. Eso no importa. ¿Por qué la casa que tenemos que construir es nuestra casa? Es la casa de cada persona. Nosotros somos no solo habitantes de una casa, somos constructores de una casa. Pero no una casa así, porque no todos tenemos el arte de construir. Pero sí tenemos el arte de construir nuestra casa. La casa de nuestro corazón, la casa de nuestra vida, la casa que nos regala Dios, el Señor Dios, todos los días, momento a momento. Si nosotros pensamos de verdad, que a veces es difícil llegar a tantos detalles, que si hoy el Señor no quiere o desea que nuestra vida sea diferente, que se vaya, no sea, que en primer lugar, no estaríamos aquí. La casa ya habría cumplido su misión. Nosotros día a día, momento a momento, estamos construyendo esa hermosa casa de nuestro ser que el Señor nos va donando al momento, como les decía, y todos los días, momento a momento y todos los días. Construir casa. Creo que ninguno de nosotros, no sé si hay algún aquí albañil, no sé si hay algún constructor civil, no sé si hay alguno que se preocupa de todo lo que la arquitectura, la ingeniería. No creo, no sé, capaz que entre ustedes hay, o entre los papás de ustedes. Pero nosotros somos los ingenieros junto al Señor. Nosotros somos los albañiles junto al Señor. Nosotros somos los constructores civiles junto al Señor. Nosotros tenemos toda la posibilidad que el Señor nos regala momento a momento para construir nuestra casa. Pero para construir una casa, si ustedes se fijan, primero se mira los cimientos, se mira la profundidad, se mira cómo lograr construir esa casa. Y el colegio es esto, la familia es esta. La posibilidad que nos da el Señor para mirar bien los cimientos y para partir de allí para luego empezar a levantar la casa. Levantar la casa, queridas jóvenes, hoy no es tan fácil. Tenemos una sociedad que nos regala tantas cosas bonitas y también tenemos una sociedad que a veces hace que un poco la fuerza, ¿no? Un poco contraria a que surja una casa de Dios. El Señor nos da la posibilidad de que surja esta casa bonita. Pero somos nosotros que tenemos que tener esa fuerza interior, esa capacidad de pensar en el futuro, esa capacidad de pensar que sí necesita una sociedad siempre más solidaria, más justa, que llegue a todos. Entonces, construir la casa. Le quiero invitar a que sintamos de verdad la necesidad de construir nuestra casa, de sentirnos casa. Casa que acoge, casa que bendice, con toda la belleza de cada curso que me hará, que hará un regalo maravilloso. El amor, la cercanía, la amistad, ¿no? ¿Cómo me han regalado cosas muy bonitas? Con eso se construye la casa. Ese es nuestro material, esos son nuestros ladrillos. Tenemos que pensar entonces cómo ocupar los ladrillos que el Señor nos pone día a día en nuestras manos. Todas las posibilidades que el Señor nos da cada día y en cada momento podamos levantar poco a poco la casa de nuestro ser, nuestra casa. Si en este momento me dirijo solo y únicamente a la vida del primero básico, ¿qué le diría? Atenta, estás en un momento maravilloso, tienes que empezar ahora a darte cuenta que la vida está en tus manos. No hay que esperar el cuarto de ello, cuando ya la chica está pronta para salir de acá, para buscar otras realidades, otras posibilidades y para seguir construyendo esta casa. Y si me dirijo solo y únicamente a la vida del cuarto de ello, han construido su casa, están construyendo su casa. Porque es una pregunta que nos deberíamos hacer momento a momento. Solamente también se la hace la guía. ¿Qué construiste hoy? ¿Hay algo que podías hacer mejor y no lo hiciste? Entonces digo, Señor, que mañana voy a estar más atenta para hacer todo lo que tú me indicas para seguir construyendo. Entonces, querida joven, querida niña, querida todos los que
que conforman esta comunidad educativa, mano a la obra, mano a la obra. Todos los días es el momento de poner mano a la obra para construir. No seamos indiferentes, estamos diciendo que los otros construyen por nosotros. ¿Verdad? Porque somos nosotros los que debemos construir. Los demás, ¿qué va a hacer? Apuntará dando el material, nos dan todas las posibilidades, pero tienen que poner, colocar todo en su lugar, nosotras. Las invito entonces a ser constructoras. Y aquí tenemos grandes posibilidades, ante todo porque el colegio es un colegio que entrega valores. Después tenemos aquí la presencia del Señor continuamente, como la tenemos en todas partes, de todas maneras, pero aquí en forma especial. Tenemos con nosotros la Dios auxiliadora, ¿no? Tenemos con nosotros todo lo que nos puede aportar, ¿no? Entonces, acudamos a ellos, ¿no? Para que podamos de verdad un día decir, estoy feliz. No importa lo logro, ya vendrá poco a poco, estoy feliz porque me siento bien conmigo misma. No me siento frustrada, no me siento abandonada.